Tenemos algo positivo esta semana, porque el guiado se dio cuenta que guiado de Maduro. Eso hay que resaltar. No te rías, lo estoy diciendo en serio. Por favor. Le mandó una contundente carta. Usted es aliado del usurpador que nos oprime. Se dio cuenta. Ay, Dios mío. Bueno. No, no sabes si largarte a reír o llorar. No, hay que reírse, pues. Ya, uno llora por algo que pueda sorprenderte o algo. Pero es que, mira, es parte del ridículo constante con el que someten al país. Es parte del ridículo constante con el que someten al país. En el caso del guiado, vamos a poner una foto aquí para que la gente la entienda de una manera más clara. Estas últimas, hace un par de semanas, fue formalmente aceptado el ingreso de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, el del guiado, en la Internacional Socialista. ¿Okay? ¿Para qué se hizo eso? Para reforzar la posición de Voluntad Popular frente a los ataques que ha venido el gobierno, que pretenden calificar la organización terrorista a los socios del gobierno. Entonces, el aval que utilizó Leopoldo López, el jefe del guiado, para poder entrar de alto nivel en la Internacional Socialista, fue Zapatero. Entonces, bueno, aparte de otro como Torrijos y otro angelito. En el caso que es Zapatero quien hace la llave de negocio de presentación inicial. Es que esto lo que da es risa, lo que da es vergüenza y es una demostración más de la inutilidad del pensamiento político y el vacío que existe allí, que nada más simplemente sirven para rellenar este espacio de destrucción y saqueo, porque eso es lo que han hecho, saquear, continuar con el saqueo y seguir profundizando el saqueo. Pero pensamiento político, entendimiento. Estás inscrito en un partido de la Internacional Socialista, animalito. Y Zapatero es una de las fans principales de esa maquinaria. No era fan de los directivos de esa maquinaria. Fan eres tú. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Decir ahorita. Y es una expresión del que es hoy principal representante de Voluntad Popular. Aunque él diga que se excluyó de su militancia. Son parte del show del ridículo que vive Venezuela en todos los niveles de todas las estructuras partidistas del país. De verdad, a vergüenza ajena leer las cosas que este muchachito dice y hace. Mira, yo ojalá fuese solo ese Bueno, ahora hay muchachito. otro. Ojalá fuese solo ese muchachito. Es que son todos, son todos, son todos. Y es cochinada tras cochinada. Esta gente, esta semana acaban de sacar del puesto de procurador ad hoc al abogado de Cristalex, al que hizo posible que Cristalex demandara a Venezuela y estamos con cinco técnicamente perdidas, gracias a su responsabilidad. Bueno, a él es que es el que guiado y ha puesto como procurador. Entonces, lo saca, porque ya el tipo ya hizo su negocio, pues ya PDVSA, ya Cristal les va a poder cobrar. Entonces, y se trae a un personaje vinculado a todo lo dañado del país, que entre sus socios se encuentra Ramón José Medina, que ha sido representante de cualquier cantidad de lobby de los demócratas en Cuba. Jenny, es algo tan asqueroso, y que todavía el país no tenga la más mínima idea porque no quiera pensar, porque no quiera terminar de entender que ellos están simplemente puestos allí para darle continuidad a la instauración de la tiranía. Nosotros estamos en este proceso ante una realidad increíble. Como explicábamos desde el principio del año pasado, esto venía, uno, a reinstitucionalizar la tiranía, ahí la tienen, y dos, a que el mundo vaya aceptando su particular forma de gobernar. El hecho de que hoy este tribunal en Londres tenga esta duda de si entregarle o no el oro al régimen chavista, estaba en eso, en la aceptación, en la eventual aceptación de su particular forma de gobernar de la tiranía. Todo un logro del guiado, todo un logro de esta estupidez de la presidencia interina, todo un logro de los imbéciles que sostienen el librito ridículo ese como dogma de fe. Hay una noticia que no sé si la entendí mal, porque el gobierno venezolano sugiere que la derecha venezolana pretende ceder el Esequibo a Estados Unidos. Chávez entregó el Pero Esequibo. si... Chávez entregó el Esequibo. Punto. El país del mañana tendrá que hacer sus reclamaciones obvias.
¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que aprender a entender una realidad, y es una realidad que nos puede hasta devolver cinco. Hay un proceso donde el enemigo interno tomó a Venezuela. Ese enemigo interno complace diversos intereses, tanto soberanos de naciones extranjeras como mercantiles de distintos tipos de operadoras internacionales. Ese proceso, ese enemigo interno, no es exclusivamente el chavismo. Es toda esta sociedad de cómplices asquerosa que ha venido sometiendo a Venezuela desde 1958 a este letargo. A este país increíblemente rico, potencialmente extraordinariamente rico, está destruido y pasando hambre por eso. Entonces, por supuesto, Chávez entregó el Esequibo. Y lo único que está buscando es seguirse cubriendo y generando chavismo algún tipo de discusión vacía para levantar algún tipo de discurso patriotero mañana, que está muy lejos de un verdadero carácter nacionalista. Simplemente patrioterismo, basura. Entonces, lo cierto es que el Esequibo tiene que ser reclamado, tiene que ser reclamada cada una de las cosas que hemos perdido. Poderla reconquistar está en la calidad del reclamo y en, sobre todo, un punto, entender la necesidad de la ruptura, enjuiciar de manera formal a todos los que han causado la destrucción de Venezuela. Por eso es que cada vez que alguien juega con estos asuntos de gran acuerdo nacional, el chavismo tiene que entrar. Lo único que están haciendo es permitiendo que todo el daño que se ha hecho sea legal y sea validado por el mundo. Pero cuando están hablando de la derecha venezolana, no hay derecha venezolana. Ah, lo único que están hablando es lo mismo. Si la derecha venezolana... Lo que están hablando es de sus socios, de Voluntad Popular, de Acción Democrática, de todos los partidos inscritos en la Internacional Socialista. Pero ¿y dónde está la derecha? Lo que pasa es que ellos son tan izquierda, es la izquierda carnívora contra la izquierda vegetariana, que por supuesto, claro, miran para vegetariana sería derecha. Claro, o sea, para ellos, por supuesto, en su identidad de pensamiento solo existe esa estructura, ¿no? Entonces, dentro de esa estructura es la pelea. Mira, Stalin peleaba con Trotsky. Entonces, esa pelea, sí, eterna del trotskismo-stalinismo, vean la versión barrio adentro aquí en el país.